Muy buenos días. Nasdaq Marco Diario. Se está cumpliendo la hipótesis que teníamos ayer. Ayer le hice largos. Esto. Primer pivot en Marco Diario. Esto puede ir a visitar este nivel. Ahí en esos. En ese clúster que hay acá en el 45-20. Por ahora vamos a esperar cómo se comportan apertura americana. Dow Jones, la misma historia, se cumple la hipótesis. Aquí se vio más claro con ese promedio móvil de 20 periodos, cómo lo respeta el mercado. En 4 horas, petróleo. Marco diario, más alcista que bajista. Qué bonito está haciendo el petróleo ahora. Esto es una P. Vamos a esperar. Cuando se ve tan fácil, hay que tener cautela. Muchas veces deja la cola de piso, estopean. Vamos a esperar cómo se pone el petróleo también en la apertura. Pone errático a veces, porque le falte un sacudón por acá. De todas maneras, estamos trabajando en un rango en 15 minutos. Ustedes lo pueden notar acá. Aquí hay una batalla entre compradores y vendedores. Listo. Euro dólar marco diario más bajista que alcista. Esto va a ir a visitar este nivel 1.1005. El euro tiene ganas de caer. Puede visitar este nivel. Esto es un primer pivot de marco diario. Por eso lo veo. Aquí en 4 horas sería el segundo. Por ahora encontraría soporte en estos niveles. Si se los lleva, pues iremos a buscar el próximo. Listo. Para que lo tengan en cuenta en el euro. Vamos a mirar las principales monedas del mundo. Tenemos el dólar yen. Parece estar fallando. Parece estar fallando el dólar yen. No cerró por encima de estos niveles. Más bajista que alcista por ahora el dólar yen. La libra dólar sigue bajista. Puede haber un rebote por acá en marco de una hora. En 15 minutos puede haber un rebote con posibilidad de visitar estos niveles del 52.97. Australiano dólar. Enrangado 4 horas, lo mismo, haciendo una formación en B en marco diario. ¿Cuál es la formación en B? Esta, recuerden. Es una B o banderín bajista. Oro más bajista que alcista. Se cumplió, vean. Esto fue el lunes que yo había dicho que era más bajista, pero ese día se comportó con esta vela fuerte, subo fuerte. Pero sin embargo, ha hecho el pivot bajista. ¿Cuál es el pivot bajista? Este que viene bajando el movimiento, el precio, y rebota para seguir bajando. Soporte por acá, en el oro. Bueno, un saludo. Si tienen alguna pregunta, por favor la hacen en los comentarios de YouTube o del blog. Feliz trading. Preview.